Nick Pope is an expert on this subject. He's former UK Minister of Defense. He's an official of the UK Ministry of Defense. He joins us tonight. Nick, thanks so much for coming on. What do you think we're likely to learn? Will they obey is the first question. Will they actually tell us what they know? And if they do, what will they tell us? Well, this is going to be a very interesting year for UFOs, that's for sure, Tucker. And yes, they will definitely have to produce this report within 180 days. So we can get this by late June. It has to be unclassified, but can have a classified annex. So the answer, what the public will get, maybe not a lot, but what the Senate Intelligence Committee, the Armed Services Committee will get, hopefully a whole lot more, and hopefully some answers to these questions that we've been asking for months now. What is going on in our airspace? What has the US Navy been encountering? And what is it that has been in these classified briefings that we know some senators have already had? Mirar hacia arriba y ver cielos menos contaminados, al igual que mirar nuestras ciudades y pueblos y no encontrar tanta iluminación, hacen que los avistamientos sean masivos en cualquier parte del mundo. Recientemente hablamos ya de los 180 días que tiene el Pentágono y las agencias de espionaje para que divulguen toda la información sobre los ovnis. Nadie se había dado cuenta de la medida, en parte porque no estaba incluida en el texto de la legislación de 5.593 páginas, sino como un comentario del Comité Adjunto a la Ley Anual de Autorización de Inteligencia, que se incorporó al proyecto de ley. Sin embargo, tenemos una información impactante que los medios de comunicación decidieron titular con una gran alarma, sobre un asteroide que el año próximo se acercará a nuestro planeta. ¿Qué ocurrirá? Esta y más informaciones las analizaremos a continuación. Bienvenidos a Snacked 2. Comenzamos. Las declaraciones son muy importantes, las que hace unos días realizó Fox News, que parece ser la televisión de excelencia, que habla abiertamente sobre el fenómeno OVNI. Desde hace ya algunos años, la cadena de televisión norteamericana es la que está abriendo el gran foco en los medios de comunicación oficiales, y más desde que entró en la presidencia el actual presidente y comandante de los Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump parece estar dispuesto, una vez salga de la Casa Blanca, de revelar todo lo que nos están ocultando durante años las agencias espaciales y la Marina de los Estados Unidos sobre el fenómeno OVNI, sobre visitantes de otros mundos que supuestamente realizan incursiones en nuestro planeta a cada momento. Los 180 días son muy interesantes para conocer qué ocurrirá en el mes de junio de este año, el cual será el plazo que ha estipulado el actual presidente americano para poder conocer la verdad del fenómeno OVNI. La diferencia que seguramente nos encontraremos en esta desclasificación es que si encontramos metamateriales en los informes, seguirán siendo clasificados, debido a que son prototipos de las agencias en desarrollo armamentístico. Sin embargo, en las declaraciones de Fox News, dirigidas por el periodista y presentador Tucker, Nick Pope dejó claro que los senadores y el actual presidente quieren un informe bien detallado de todo lo que tiene hasta el momento sobre el fenómeno OVNI. El informe también debe contener un análisis detallado de los datos del FBI, que se derivó de investigaciones de intrusiones de datos de fenómenos aéreos no identificados en el espacio aéreo restringido de los Estados Unidos, además de una evaluación de si esta actividad de fenómenos aéreos no identificados puede atribuirse a una o más adversarios extranjeros, ya sean de este mundo o de otro. Well, it's interesting because Senator Marco Rubio said he would almost rather
this was alien, because if it turns out to be China or Russia, then we're in big trouble, because the sorts of speeds and maneuvers and accelerations that these objects are capable of really is concerning. And I hope that we're going to find out about that. It's interesting, just before Christmas, there were some leaks. Sitting in Office of Naval Intelligence is an organization called the Unidentified Aerial Phenomena Task Force. They're probably the ones drafting this report. Some leaks suggest they have not ruled out the extraterrestrial hypothesis. Pero la noticia también impactante y valga la redundancia es la que los medios de comunicación estén realizando en estos días sobre algo que se acerca a nuestro planeta. En las últimas horas, los principales medios de comunicación están publicando una noticia realmente alarmante. El asteroide 2009-JF1 ha sido considerado por la NASA como un verdadero peligro para la humanidad, y la Agencia Espacial Norteamericana ya ha anunciado oficialmente fecha del impacto de este asteroide, el 6 de mayo de 2022, a las 8:34 de la mañana, CMT. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, CNEOS, del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA, ha estado monitoreando, observando de forma exhaustiva, el asteroide 2009-JF1, y lo han clasificado como Objeto Cercano a la Tierra, NEO, lo que significa que es una posible amenaza para la Tierra. Incluso la Agencia Espacial Europea, la ESA, también informó de la aproximación de esta gran roca espacial el pasado 25 de junio en un tuit, el que estamos viendo. En un principio puede parecer un acercamiento como muchos otros han tenido a lo largo de estos años pasados, y que no ha sido peligroso para nuestro planeta, a no ser por las recientes declaraciones de la NASA sobre el 2009-JF1, la cual dice que algunos asteroides y cometas siguen caminos orbitales que los llevan mucho más cerca del Sol de lo habitual, y por lo tanto, de la Tierra. Los medios también destacan que el tamaño del asteroide no es de 30 metros, más bien sería de 130 metros de diámetro, similar al tamaño de la Gran Pirámide de Giza, Egipto. Pero lo más inquietante de todo es que, a través de los cálculos, la NASA ha establecido el momento exacto del impacto del asteroide a las 8:34 horas del 6 de mayo del 2022, y su impacto podría ocasionar una explosión equivalente a 230 kilotones de TNT. Llegados a este punto, estamos seguros de que te envolverá un sentimiento de inquietud, y no es para menos. Sobre todo por esta alarma que están realizando los medios de comunicación oficiales. Sin embargo, después de que esta noticia se viralice en las redes sociales, no han tardado en surgir los desmentidos. El divulgador científico Alex Rivero explicó en su cuenta de Twitter que la NASA no ha puesto fecha a la destrucción supuesta de la Tierra y que el diámetro es incorrecto. También explica que si llegase a chocar, tampoco hay mucho de qué preocuparse, ya que el 70% de nuestro planeta es agua. Además, tiene un diámetro de 0,013 kilómetros, o lo que es lo mismo, mide tan solo 13 metros. Dicho de otra manera, si entrase en la atmósfera, seguramente solo nos dejaría una bonita estrella fugaz. Además, añade un comentario por el cual le han llovido críticas por parte de los verdaderos astrónomos, ya que asegura que un asteroide nunca destruiría la Tierra. Llegados a este punto, nos haríamos una pregunta importante y esencial. ¿Nos están engañando? Lo cierto es que nos encontramos ante una noticia que ha provocado un gran revuelo mediático y también una gran confusión. Pero esta vez no han sido los llamados medios sensacionalistas los que han informado de este catastrófico evento. Aunque, pensándolo fríamente, si un asteroide fuese a impactar contra la Tierra, tal vez la mejor decisión sería
no decir nada a la población, ya que en caso contrario, nos esperaría un año de caos y disturbios civiles. Entonces, ¿qué mejor manera que evitar esa situación con lo que estamos viviendo? Que nos obliguen a estar confinados. Eso sí, mientras que los multimillonarios se refugian en sus búnkeres ubicados en otros países. Por lo tanto, nos están ocultando el verdadero peligro del 2009 JF1. ¿O te crees la versión oficial? Esto es una fake news difundida por los principales medios de comunicación oficiales de todo el mundo. Like y compartir si te gustó el vídeo. Una vez más, muchas gracias por confiar en la información de Snacke 2. Soy vuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, espero que tengas un buen día.